En época de la Revolución, vivía una familia que apoyaba el movimiento y se dedicaban a elaborar pan, con un horno muy grande, elaborado de adobe y con leña como combustible. Pero además, escondían armamento y municiones para los revolucionarios. El rumor llegaría al cuerpo de defensa rural que estaban en contra y decidieron tomar cartas en el asunto e ir a inspeccionar. Ese día, un par de guardias deciden entrar al inmueble. Sin embargo, ya cuando uno de ellos estaba en la parte trasera, fue golpeado por sorpresa por la familia y deciden meterlo al horno encendido. Al notar que el compañero no regresaba, entra otro guardia y corrió con la misma suerte. Fueron golpeados e incinerados, desapareciendo sin haber sospecha alguna. Cuenta la leyenda que si entras a este sitio, podrás notar sombras recorriendo el pasillo y no importa la hora, sentirás la presencia de que alguien te observa. Y es aquí donde actualmente es el Archivo Municipal de Arteaga. Gracias a la información del arquitecto Alberto Monjarás, cronista del municipio y a Grupo Vanguardia MX, hemos decidido compartir dicha leyenda. Si quieres conocer más sitios de interés, entra a www.vívelo en saltillo.com. OCB Saltillo.